Hola, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo preparar el pan para hacer paletas de pastel o K-Pops. Voy a estar utilizando esta cajita de pastel que ya está preparada. Esta va a ser una receta un poquito huevona porque vamos a seguir las instrucciones de la cajita, pero voy a sustituir el aceite por puré de manzana. Esto nos va a ayudar a que las paletas de pastel no se partan, porque cuando estás haciendo las bolitas para las paletas, a veces se parten, o cuando ya les pones el chocolate también se parten y les sale como que un poquito de grasita, y eso es porque el pan contiene aceite. Entonces, para esta receta, yo voy a estar sustituyendo el aceite por el puré de manzana. Usualmente yo preparo las paletas con una receta que la hago desde paso a paso, pero ahorita decidí compartir esa receta que es un poquito más rápida y más así como que más al alcance para todos de hacerla, por si no quieren preparar la harina y hacer todos los pasos que se lleva para hacer el pastel. En otro video les voy a compartir cómo preparo yo el pan para las paletas paso a paso, pero como mencioné, ahorita vamos a utilizar este de esta cajita. Pueden ustedes utilizar el sabor y la marca que guste. Yo estoy utilizando este que dice Devil's Food y también es un poquito moist, así que ustedes elijan el sabor y la marca. Voy a empezar por cernir esta harina para asegurarme que no tenga bolitas, porque cuando se utiliza este tipo de harinas que ya son preparadas, tienen bastantes bolitas. Entonces voy a cernirla. Esta receta, cuando ya es pastel así de este que ya está lista para utilizarse, se prepara súper, súper fácil. Acá nos quedaron todas las bolitas que tenía. Ahora le voy a agregar el agua. El puré de manzana. Y los huevos. Voy a hacerlo con cuidado porque no se me vaya a ir algún cascarón. Preparar estos pasteles con estas cajitas es súper fácil porque no tiene casi nada de ciencia. Nada más pones todo junto y lo mezclas. Tengo todos los ingredientes acá. Ahora nada más lo voy a mezclar. Ya está mezclado, ya se incorporó bien. Ahora lo que vamos a hacer, ya tengo el molde acá listo, está enharinado y engrasado. Voy a poner la mezcla en el molde y lo vamos a hornear de acuerdo a lo que dice la cajita. So, este es de 9 pulgadas, lo voy a hornear por unos 29 a 30 minutos. Ya tengo el horno precalentado a 350 grados. Le di algunos golpecitos para que las burbujas que tenía se explotaran. Y ya como que ya se le quitaron todas. Ahora lo voy a hornear y te muestro cómo queda. El pan ya está listo, lo dejé enfriar lo suficiente. Como pueden ver, ya se despegó un poquito del molde. Ahora lo voy a sacar. Y lo voy a cortar para mostrarles cómo queda por dentro. La consistencia es la misma o muy similar como si le hubiéramos puesto aceite. Y hace la gran diferencia cuando se utiliza para hacer las paletas o las cake pops de pastel. Mira, como pueden notar, queda esponjadito y el sabor es el mismo, no sabe diferente. Y nos ayuda a que las cake pops o las paletas de pastel no se partan, porque el aceite hace que las paletas de repente se partan y como que les empieza a escurrir un poquito de aceite. Si utilizan la harina de las cajitas que ya vienen preparadas, les recomiendo que cambien el aceite por el puré de manzana y va a ser una gran diferencia. Les van a salir mejor las paletas y se les van a partir menos. Espero que les haya gustado el tip y que se animen a hacerlo. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.